Durante los combates en la ciudad, Wylock se quedó en los corrales de Miserere con su Estado Mayor y Gower. La tensión entre los dos era extrema y no se cruzaron ni una palabra durante todo el día. Recién a las 16:30, el capitán Sanford Whittingham trajo las primeras noticias de la batalla con un mensaje de Auchmuty. El general informaba que había tomado la Plaza de Toros y que se había comunicado con la flota, pero también que varias columnas se habían rendido o habían tenido que dejar sus posiciones. Auchmuty le recomendó a Wylock que fuera hasta el Retiro y que dirigiera las operaciones desde ahí, pero como era tarde, Wylock prefirió descansar hasta el día siguiente. Mientras tanto, Liniers apenas tuvo que dirigir la defensa. Todo salió como lo habían planeado y las fuerzas que habían desplegado siguieron el plan sin necesidad de muchas instrucciones. A medida que fueron llegando los oficiales británicos capturados, Liniers los recibió con su habitual cordialidad. Tuvo un trato especialmente bueno con Crawford, con el que discutió el proyecto de capitulación que pensaba mandarle a Wylock. Liniers le proponía intercambiar todos los prisioneros y que evacuaran a las fuerzas británicas de Buenos Aires. Pero Álzaga insistió que también se exigiera la devolución de Montevideo. Al principio, Liniers se resistió a la idea. Pensaba que se estaba pidiendo demasiado y que iban a rechazar su oferta. Pero Álzaga lo convenció. Si no era aceptado, podía sacar a Montevideo de las demandas. Liniers se comunicó con Auchmuty para transmitir sus exigencias, que recién llegaron a Wylock en la madrugada del día 6. Wylock fue al Retiro cuando se aseguró que su retaguardia había llegado a Miserere. Ahí tenía pensado juntar a sus tropas para seguir con el combate. Pero Auchmuty le recomendó que aceptara los términos de Liniers. Las bajas habían sido muy altas y las tropas habían perdido la moral. Tampoco ayudó que Liniers hiciera llegar sus condiciones, con la sutil amenaza de que no podía controlar por mucho más tiempo al pueblo que pedía ejecutar a todos los prisioneros. Wylock estaba feliz con la idea de no seguir combatiendo y las palabras de Auchmuty, que era un general de experiencia, le hizo creer que podía darse por satisfecho y capitular sin que eso afectara a su honor. Se intentó negociar una tregua por 24 horas para atender a los heridos y enterrar a los muertos, pero Liniers no aceptó. Durante el día 6 siguió el combate, con el lío intentando tomar la residencia y los británicos bombardeando el fuerte desde el Retiro. Wylock mandó al general Gower al fuerte con la autorización para negociar la capitulación. Después de almorzar con Liniers, sus generales y los prisioneros británicos, se acordó que la capitulación iba a ser firmada por los dos bandos al día siguiente. El 7 se juntaron las partes en el Retiro. Del lado español firmaron Santiago de Liniers, César Valviani y Bernardo de Velasco. Por los británicos, George Murray y John Wylock. Se acordó que el ejército británico se iba a embarcar en no más de 10 días y que los españoles iban a aportar toda la ayuda necesaria para que abandonaran Montevideo y el Río de la Plata. Además, Liniers se comprometió a devolver a todos los desertores. De todos los que se entregaron, uno fue fusilado en Montevideo como un ejemplo y al resto los condenaron a prisión perpetua. El 12 de julio, la flota británica abandonó el Retiro. En Buenos Aires quedaron unos 400 heridos británicos que estaban demasiado débiles para embarcarse. A la tropa la atendieron los curas y los oficiales se quedaron en casas particulares. El 31 de julio llegó a Montevideo el coronel Elío, con Martín Rodríguez y los húsares de Pueyrredón. Su misión era la de supervisar que se cumpliera todo lo acordado para la evacuación de la ciudad. En Montevideo, el sentimiento era agridulce. Aunque no se dejó de saludar a Buenos Aires por su victoria, lamentaban que su liberación dejaba saldada la deuda por la reconquista del año anterior. Además, que ganar a Buenos Aires causó la expulsión de los comerciantes británicos y volvía a dejar a Montevideo en un lugar de subordinación. Eso causó una gran pérdida económica para la ciudad. Finalmente, el 9 de septiembre de 1807, la flota británica abandonó Montevideo.
Durante la campaña de Wylock, los británicos tuvieron un total de 326 muertos, 679 heridos y más de 1.600 prisioneros de todos los rangos, de un total de 5.700 hombres que participaron directamente de las acciones del día 5. Hay pocos registros de las bajas españolas, pero se estima que en la defensa participaron 8.000 hombres más las tropas irregulares. En total, se calcula que fueron unos 200 muertos, 400 heridos y 700 prisioneros. Aunque la derrota fue una gran vergüenza para los británicos, a un nivel militar no tuvo grandes consecuencias. La pérdida de Buenos Aires fue una derrota menor dentro de una guerra mucho más grande y peligrosa contra Napoleón. Pero en el Río de la Plata, la victoria fue un terremoto. Las instituciones virreinales que funcionaron en la América española durante 300 años quedaron totalmente debilitadas. En paralelo, la formación de fuerzas militares integradas y comandadas por americanos le dio un poder inédito a una porción de la población que hasta ese momento había vivido subordinada a las instituciones y administradores dictados desde España. Es probable que si la historia política española hubiese continuado sin sobresaltos en la península, este nuevo poder de los americanos no hubiese tenido un gran impacto inmediato. Pero cuando Napoleón depuso a Carlos IV y a Fernando VII, desencadenó una tormenta perfecta. Mientras los nativos de Buenos Aires empezaban a reclamar nuevos derechos bajo la amenaza de las armas, la desaparición de la autoridad central, que daba legitimidad a las instituciones virreinales, dejó el terreno listo para una insurrección generalizada. Irónicamente, la victoria en el Río de la Plata, en vez de fortalecer el dominio español, generó una situación explosiva que saltó por los aires apenas encarcelaron a los reyes. La monarquía era el único elemento que mantenía unida a la sociedad colonial americana y su deposición abrió una caja de Pandora.